¿Cómo están, amiguitos? Espero que estén muy, muy bien y que les haya gustado las últimas reacciones que estuve dejando ahí. Estuve medio, perdón, medio ausente porque estoy como engripado. Acá está haciendo mucho frío en los últimos días. Y no sé si lo dije antes, pero soy asmático. Entonces, cuando hace mucho frío, no la paso absolutamente nada bien. Y se nota porque se me toma la voz y demás, pero no los quiero embobar con mis problemas. Así que nada, loco, espero estén disfrutando del contenido. Ya saben, si les gusta mi contenido, antes que nada, vos que paraste a ver el video, dejame una recomendación ahí abajo que los estoy leyendo absolutamente a todos. Creo que le contesto en la medida que puedo a todos. Si no les contesto a alguno, le pido disculpas, por supuesto, pero trato de contestar absolutamente a todos. Así que dejame una recomendación que es muy bienvenida y seguro le hacemos una reacción. Y ahora sí se los digo. El que le gusta mi contenido se suscribe, le da like, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un video. Y en cuanto pueda, les prometo que voy a hacer directos. Estoy medio distanciado de los directos, pero voy a volver dentro de poco. Así que nada, hermanitos, espero que estén disfrutando. Y tengo algo para reaccionar ahora mismo. Esto está on fire. Así, chuki, chuki. Esto está on fire acá en Argentina. Acaba de salir, ya les digo, ¿hace cuánto? Hace menos de 24. Menos de 24, seguramente. Espérenme que carga. Ya les digo, ¿hace cuánto exactamente? Lo tenía acá preparado y se... Cerré alguna ventana y se fue toda la information. Pero salió en el día de ayer, sí. En el día de ayer. Depende de cuándo estoy grabando el video, por supuesto, por supuesto. Salió hace un día. La fecha fue 26 de junio. Sí, 26 de junio. O sea que yo estoy grabando esto el 27. Me costaba hacer las cuentas, me vuelvo absolutamente loco. Esto es Easy A y De La Ghetto. No me lo recomiendo a nadie. Coqui La Sauce en la producción. Quería ver quién estaba atrás de la producción. No me lo recomendó nadie porque es extremadamente nuevo, pero sí, son dos artistas que me gustan muchísimo los dos. La verdad que a De La Ghetto lo sigo desde hace muchos años. Es un artista muy versátil. A mí personalmente me encanta. Anduvo por Argentina, no sé, hace un mes y pico, y lo vi haciendo como un rafagazo de notas por todos los medios y cantó una canción de rock y demás. Y es muy, muy versátil. Tuve la oportunidad de escucharlo en muchísimos ritmos diferentes y para mí la versatilidad es enorme de La Ghetto. Y el otro es Easy A. Easy A tiene un movimiento gigante acá en Argentina. Los conciertos son una completa locura. Yo los pude ir a ver unas cuantas veces, alguna con mis hijos. La verdad lo disfruté muchísimo. Es un artista que me encanta también. Creo que si no es el mejor del trap local, debe estar entre los primeros tres seguro. Así que me pareció como mínimo curiosa la colaboración, no me los imaginaba juntos, así que no escuché la canción ni vi el video, así que lo vamos a estrenar juntos, amiguitos. Vamos a escuchar la joya de esta era de Easy A featuring De La Ghetto. Con oferta hasta la casa alerta. Tengo un container con un par de caca en la puerta. 24. Easy A maneja un flow asesinísimo y muy particular. En la mayoría de los artistas, por lo menos a mí me pasa que noto que se nota la influencia de otro artista. No se copia, ni mucho menos, pero sí se nota. En Easy A debe ser uno de los pocos artistas que no sé con qué se influencia, porque tiene un flow realmente particular y muy, muy original. Bueno. Con oferta hasta la casa alerta. Tengo un container con un par de caca en la puerta. 24 horas de fiesta, nadie quiere siesta. En Buenos Aires descansar es lo que más cuesta. Jugar sin cartas y ganar la apuesta. En la ciudad casi más trap del planeta. Acá la verdad se puede escuchar. El que sale de fondo es el Patón Basile, es un boxeador argentino de acá de peso pesado. Si bien tuvo combates importantes por ahí internacionalmente, no, la verdad no sé decirlo si tuvo la trascendencia afuera, pero acá es bastante conocido el Patón Basile.
cartas y ganar la apuesta. En la ciudad casi más trap del planeta. Acá la verdad se va a escuchar como una champeta. Le estamos pegando a los charts con la chancleta. Che, no chamo, che, yo no te vi en la checa. Años de visión para adelante como una azteca. Si la... Y otra cosa que siempre me gustó de Easy A, en la música en general, yo como no soy artista quizás no entiendo esa parte, pero muchos de los artistas intentan sonar con un acento que no es el propio. Imagino que en las últimas dos décadas, por decir algo, dos o tres décadas, la música latinoamericana, sobre todo la de Centroamérica, tuvo muchísimo, muchísimo protagonismo en general en lo que es la música en el continente. Entonces, a mi entender, siento que muchos artistas suenan con un acento parecido al país del que no son. Y eso siempre me llamó un poco la atención. De Easy A me parece que no es así. Y que él realmente, realmente habla como nosotros, como se habla acá. Y le queda excelente. Y no deja de sonar por todos lados con el acento propio de acá. Eso me parece un puntazo a favor de Easy. Acá la verdad se puede escuchar como una champeta. Le estamos pegando a los charts con la chancleta. Che, no chamuyé, yo no te vi en la yeca. Años de visión para... Yo no chamuyé, yo no te vi en la yeca. Claro, habla exactamente como se habla acá. El argentino tiende a hablar al revés. No tengo ni idea de por qué, pero es verdad que hablamos al revés. Y chamullar es mentir de alguna manera decorosa, por decirlo de alguna manera. Adelante como una azteca. Si las barras no están buenas, coqui, me pasó otra seca. Deportista de láser, me siento un atleta. Ahora se habla de Blue Label y... Deportista del after, me vuelvo loco. Le gusta más la gira que el dulce de leche a Easy A. Pero empezamos con el blister en el terminal. Antes yendo a rapear con hambre en la boca. Ahora par de moscas no quieren comer la sopa. Salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie todos los pies. Salgo con el nombre de mi... Porque... Esto está buenísimo lo que hace. Hasta la pera. Salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie todos los pies. Hasta la pera. Caigo con... Salgo con el nombre de mi marca y mi remera, mi campera. Es un tipo extremadamente emprendedor y tiene una marca propia. Y usa ropa de su propia marca. Eso también me parece un golazo. Después, siempre digo lo mismo. Los gustos son gustos y por ahí no te guste la música de Easy A. Pero de que es emprendedor y es un tipo muy original, me parece indiscutible esa parte de su personalidad. Hombre de mi marca, mi remera, mi campera, voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera. Me gusta el beat. El que sale con De La Ghetto y Easy A es Coqui La Sauce, que es un productor de trap de acá. Y me gusta el beat. Si bien es tranqui, no me parece que destaque demasiado. Me parece que está bueno igual sin ser un fierrazo de beat. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera. Soy la joya de esta era. Me piden que no pause, caigo para Sounds. Los flow están. Tiene un anillazo gigante con la A de, porque él es Easy A, y con la bandera argentina. Siempre me llama la atención ser cómodo usar unos anillos tan grandes. No creo que vaya a tener uno de esos algún día, pero si alguien los usó, dígame si es cómodo por lo menos. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera. Soy la joya de esta era. Me piden que no pause, caigo para Sounds. Los flows están cero casi los sars. Adentro del estudio como en una cárcel. Acá no voy a usar y por adelantarse. Se te salgo con el nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Yo creo que con dos o tres veces más de escuchar la canción, el beat me va a parecer increíble. El nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera. Soy la joya de esta era. Me piden que no pause. Esa cadena que mostraron en el video tiene mucha historia en el trap argentino. La tuvieron, Duki la tiene en un par de videos y unos cuantos, por decirlo de alguna manera, pesos pesados del trap nacional. Cuando digo nacional me refiero obviamente a Argentina, salen con esa cadena. Es como una leyenda la cadena también. El nombre de mi marca, mi remera, mi campera. Voy de Alfonsín a pie, todos los pies hasta la pera. Caigo con diamantes del color de mi bandera. Soy la joya de esta era. Me piden que no pause, caigo para Sounds. Los flow están cero casi los sars. Adentro del estudio como en una cárcel. Acá no voy a usar.
A la mente dólar, no me hables de droga. A la mente culo, no me hables pistola. ¿Dónde estás pisando mi huella controla? A mí particularmente siempre digo lo mismo. Los gustos son gustos y por ahí lo que a mí me parece increíble, capaz que a otra persona no. Pero a mí De La Ghetto me parece un artista, pero de la san puta, loco. A la mente dólar, no me hables de droga. A la mente culo, no me hables pistola. ¿Dónde estás pisando mi huella controla? Tengo la mano de Dios, flow Maradona. Tengo la mano de Dios, flow Maradona. Intuyo que lo hace porque justamente colabora con un artista argentino, entonces tiene que tener una referencia heavy, y para el que no lo conoce, que debe ser que por ahí el trap, acá en Argentina sobre todo, el movimiento del trap lleva muchísimo público joven, y capaz que el público joven no tiene bien, a De La Ghetto no sabe bien quién es, entonces esto es un ganchazo. Ya controla, tengo la mano de Dios, flow Maradona. Buenos Aires, yo le engoleando la chilena, vuelo para los aires. La mina moviendo el culo en TikTok haciendo baile. Este es tu easy easy con el de la GC, lo ves sniper. Cuatro moñas en el pote, gafa cura ya de noche. Con eso valió la pena absolutamente toda la canción. Si con el de la GC, lo ves sniper. Cuatro moñas en el pote, Buenos Aires, yo le engoleando la chilena, vuelo para los aires. La mina moviendo el culo en TikTok haciendo baile. Este es tu easy easy con el de la GC, lo ves sniper. Cuatro moñas en el pote, gafa puro ya de noche, nadie me reconoce. Me saludaste, ya te crees que me conoce. La concha de tu madre, hija puta, viste rosa. Me vuelvo loco con De La Ghetto puteando en argentino, porque la puteada es bien, bien argenta. Ya te crees que me conoce. Gafa puro ya de noche, nadie me reconoce. Me saludaste, ya te crees que me conoce. La concha de tu madre, hija puta, viste rosa. Yo me fumo una libra entera. 150 millas por la carretera, rompiendo todos los chats, sin disquera. Soy perico puro, la joya de esta era. Easy money, easy flow, easy baby. Tenemos todos los tiros, los flavors, como baby. La 40 encima negra como Leo Baby. Un R por tamaño, Austin baby. Me piden que no pause, caigo para las... Tremenda referencia a Arcángel. De La Ghetto tuvo un proyecto en común con Arcángel cuando, tengo entendido, cuando recién arrancaban y eran un dúo. Entonces siempre está presente Arcángel donde va De La Ghetto, como que está presente Arcángel, que es otro grosso de Puerto Rico. Easy baby, tenemos todos los tiros, los flavors como baby. La 40 encima negra como Leo baby. Un R por tamaño, Austin baby. Me piden que no pause, caigo para la sauce. Los flows están 0K sin usarse. Adentro del estudio. Justo, es increíble, pero estaba por decir que me hubiese gustado que hagan una colaboración de reggaetón. Nunca escuché, creo que no escuché ahí sí en una pista de reggaetón. Me encantaría porque me parece también un tipo muy versátil y justo entra una pista de reggaetón que me... No pause, caigo para la sauce. Un R por tamaño, Austin baby. Me piden que no pause, caigo para la sauce. Los flows están 0K sin usarse. Adentro del estudio como una cárcel. Acá no es offside por adelantarse. Dímelo easy. Dile que tú andas con De La GC. Adentro del estudio como una cárcel. Dile que ando con la barba de oro. Que se tiren Puerto Rico, la Argentina. Bueno, loco, eso fue la joya de esta era de ICA y De La Ghetto. Me parecía un junte curioso, pero tenía ganas de verlos porque son dos artistas que me gustan muchísimo. A mí personalmente me gustan muchísimo. Salió ayer, el día de ayer, hoy estoy grabando este video el 27 y esto salió el 26. Y tenía muchísimas ganas de ver qué onda. No lo había visto porque quería compartirlo con ustedes y que la reacción sea más bien genuina. Me encantó, me gustó, me parece que con dos o tres escuchitas más me va a gustar más todavía. Los dos son unos grosos en el estilo que tiene cada uno. Y la verdad que me gustó, era lo que esperaba. Creo que la tengo que escuchar dos o tres veces más para decir que es un fierrazo, pero en líneas generales me pareció buena canción y estoy seguro que me va a gustar más. Así que espero lo hayan disfrutado tanto como yo. No te olvides de dejar una recomendación ahí abajo que te estoy leyendo. Sí, a vos te estoy leyendo. Y le vamos a hacer una reacción a la canción que vos recomiendes. Así que nada, amiguitos, espero que lo hayan disfrutado. Discúlpenme que no estoy apareciendo en directo, pero estoy con unos problemitas.
No, nada grave, pero tengo unos problemitas como cualquiera. Así que ya saben, si les gusta mi contenido, le dan like, activan las notificaciones, se suscriben, dejan un comentario, que los estoy viendo en el próximo video. Hasta la próxima, abrazo enorme a todos.